¡Hermanos! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Bien, bien, yo también estoy. ¡Estoy genial! ¡Genial! ¡Genial! El que parece que no está tan bien es Friguito. Friguito, hermano, compañero, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te está pasando, Frigo? Me cago en la cona. Para la gente que no sepa quién es Frigo Adri, es un youtuber, amigo mío, me cago en la cona. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cago en la puta de oros! En el cual llevamos, no sé, como 200 vídeos grabados juntos, más 300 vídeos, 400 vídeos, no sé, 5 series de Pixelmon, más algún que otro vídeo, ¿vale? Algún que otro vídeo más. Y ahora él, se acaba de ir a Japón, lleva 2 días allí. Y hermanos, le he hecho de veros, joder. Le he hecho de menos. Frigo, vuelve a Japón, joder. De hecho, hermanos, vamos a ver su primer vídeo, ¿vale? Está haciendo vlogs diarios para la gente que no lo sepa. He hecho bastante, bastante currados, me cago en la cona. Pero el cabrón, hermanos, el cabrón, llega a Japón y lo primero que hace es perder el puto móvil, fijaos. Estoy agarrando con la mano, así que ya veré. Bueno, que voy a encontrar el sitio y a ver si por lo menos me doy una ducha, que de las horas de avión... Ahí está. Y ahora es cuando me doy cuenta. Pierde el puto móvil, hermanos. Pierde el móvil. Ese momento en el cual ten la mano en el bolsillo y dices: ¿dónde está mi móvil? ¿Dónde está mi móvil? Que yo lo vea, no. Estoy gritando mucho, lo sé, vale, eso lo sé. Me da igual. Frigo, sé que estáis viendo este vídeo. No sé cuándo, por la mañana, por la tarde, por la noche. No lo sé, vale, no lo sé. Japón tiene una diferencia horaria horrible, joder, horrible. Son 7 horas más, creo, o algo así por el estilo. Yo estuve en Japón, vale, yo estuve en Japón, hermanos. Estuve en Japón, hice varios vídeos, vlogs espectaculares. Tuve un apoyo increíble, os encantaron. Y ojalá, hermanos, ojalá pueda volverlo a repetir, ojalá. Pero así es como reacciona Frigo Adri ante que se le pierde el móvil. Tonto, lo que queráis. Estoy en el mismo sitio de antes. Lo primero que hago en Tokio ha sido dejar mi móvil en el taxi. Efectivamente, he dejado mi móvil en el taxi. ¡Grande, Frigo! ¡Grande, Frigo! ¡Grande! ¡Sos grande! Vale, hay que decir que yo en esa situación, hermanos, en esa situación digo: mira, a tomar por culo el móvil. ¿Qué hago? ¿Cómo lo recupero? No sé japonés. Los japoneses no saben inglés. Folagoro no sabe prácticamente nada de inglés. ¿Qué hago en esa situación? ¿Qué hago? Pues a tomar por culo el móvil. Era un puto iPhone. Mi iPhone, hermanos. Mi iPhone con el Fortnite. Lo hubiese perdido. Pero Frigo, hermanos, Frigo no, ¿vale? Frigo es un partidazo, joder. Frigo es un partidazo. ¿Cómo hace esto? ¡No te lo pierdas! Pero antes... A ver, que no os quiero enseñar nada de la casa porque eso será para otro vídeo, pero... Ya tenemos jaleo para esto. By the way, Frigo se ha ido a una casa un mes entero a vivir a Japón. Lo cual es espectacular. Es que me están entrando ganas de ir a Japón, Frigo. Me están entrando unas ganas increíbles de irme a Japón, me cago en la cona. Y mañana, es decir, hoy en teoría sube el house tour. Tengo muchas ganas de ver su casa, ¿vale? Su maldita casa, me cago en la cona. Este vídeo acabo de salir, he hablado pues un buen rato con una pareja, un chico y una chica, que estaban de date. Súper majos, o sea, súper majos. Se han portado genial. No sabían hablar mucho inglés, pero me lo han explicado como han podido. Ha llamado al taxista, ha llamado no sé qué, y dice que me lo va a traer el móvil hoy. Increíble, os habéis dado cuenta, ¿verdad? Increíble. Hermanos, hubiese perdido el móvil. Frigo no. Frigo habla con una pareja en un parque, en un puto parque en Japón. Consigue que esa pareja llame al taxista para que el taxista le traiga el móvil de vuelta. Espectacular, de verdad, espectacular. ¿Se lo trae? No lo sé. Está en su vídeo, ¿vale? Está en su vídeo. Solo sé, hermanos, que Frigo aparece en Albornoz. Está en Albornoz, Frigo. Frigo, hermano, ¿por qué estás en Albornoz, colega? Está en toalla. Frigo, por favor, tápate un poco, ¿vale? Tápate un poco, compañero. Madre mía, de verdad, me están entrando muchas ganas. Muchas ganas. Estoy a punto de hacer una puta locura, hermanos. Estoy a punto de hacer una absoluta locura. Creo que la voy a hacer, ¿eh? Creo que la voy a hacer. ¿Sabéis que estuve en Japón hace año y medio aproximadamente? Fue increíble, un montón de vlogs, un montón de todo. Fola, ya lo has dicho, cállate, vale, dejadme en paz. Lo pasé súper bien, tuvo un apoyo espectacular. Hice lo que es para mí, creo que esto nunca lo he dicho, el mejor momento en la historia de mi canal. El mejor plano. Hablando de este vídeo, el centro Pokémon más grande de Japón, 4.100.000 visitas. 4 fucking millones. Es una locura. Mi canal tiene 2 millones y eso tiene 4 millones. Increíble. Uno de los vídeos más vistos de mi canal. Y tiene para mí el mejor plano en la historia de mi vida. 1 de septiembre de 2016.
Increíble, quiero volver. Quiero volver. Increíble, tíos. Increíbles. O sea, increíble. Ese momento, ese plano. Os juro, hermanos, lo pone aquí. Juro que en este momento pensé en todo lo que me está pasando. Gracias a todos vosotros, sois enormes. Es que increíble que pudiera viajar a Japón gracias a vosotros. Y evidentemente, lo único que podía traer de vuelta eran los vlogs. Y la verdad es que el apoyo que tuvo fue espectacular. Fue increíble. El vídeo tiene 132.000 likes. 132.000 likes. Una locura. Te lo juro, me están entrando unas putas ganas de ir a Japón espectaculares. Espectaculares. Hermanos, no todo fue épico, evidentemente. Pasaron también fails, ¿vale? Pasaron también fails. ¿Cómo perder dinero por un puto Pikachu? ¿Os acordáis de ese vídeo? ¡Gran vídeo, Folagoro! Me cago en toda la cola. Me gasté no sé cuánta pasta en conseguir un peluche de Pikachu. Un puto peluche de Pikachu en Japón. Y no lo pude conseguir, ¿vale? No lo pude conseguir. Ese puto peluche lo quería, ¿vale? Lo quería. Y era súper difícil, súper difícil. La cosa, hermanos, era una puñetera máquina recreativa, ¿vale? Una máquina recreativa que era esto de aquí, ¿vale? By the way. Pero coña, quería este Pikachu, ¿vale? La máquina lo que había que hacer era meter este mastodonte en un plástico que era más o menos del mismo tamaño que el cilindro que tenía que meter. Parecía fácil, parece fácil, pero Feilagoro no. Para Feilagoro nada es fácil, ¿vale? Nada es fácil. Y mira, que no. Era imposible, era imposible. Y cada puto intento eran dos pavos. Dos putos pavos. La cosa es que había un japonés aquí diciendo: venga, otro intento, tal, venga, que te lo pongo fácil, tal y cual, venga, no sé qué. Cabrón. Era un cabrón, ¿vale? Era un cabrón, porque gasté todo mi puto dinero por ese puto Pikachu y al final no hice nada, no lo pude conseguir. ¿Qué ha pasado? ¿No? Era la cara del japonés este. Era la cara de ese tío. Me acuerdo de tu cara, hermano. Me acuerdo de tu cara. Yo sé que si vuelvo a Japón, voy a ir a las mismas máquinas recreativas. Voy a intentar ir a las mismas máquinas recreativas si vuelvo a Japón algún año. Y voy a ir a ver a ese chaval y le voy a decir: ¡eh! ¡Cabrón! Dame todo mi puto dinero o dame ese maldito Pikachu Snorlax. Quiero ese maldito Pikachu Snorlax. Lo quiero, de verdad, lo quiero. Para que llegara un momento que dijera: no quiero más. Pensad cuánta pasta me habría gastado. Puta vida. Desde luego, hermanos, Frigo necesita mi ayuda. Ayer le puse un tweet. Nuestro querido Frigo Adri ya ha subido el primer vlog de Japón. Su serie de vlogs diarios no me la voy a perder por nada del mundo. Un mes en Japón solo. Si te sientes solo, voy para allá, ¿me oyes? Le digo yo: si te sientes solo, voy para allá, ¿me oyes? Y él me dice: vente ya mismo. Vente ya mismo. Ya mismo, hermanos. ¿Es que me voy a Japón con él? ¿Me voy a Japón con él, hermanos? Pff, eso puede ser increíble. Eso puede ser espectacular. Me voy ahí de locura. No sé, hermanos, no sé. Veo los comentarios y mañana hablamos, ¿vale? Mañana. ¿Te imaginas que mañana hago un vídeo en plan: ¡me voy a Japón! ¿Te imaginas, tío? Hostia. Estaría guay, ¿eh? Estaría bastante guay, no te lo niego, hermano. Pero no sé, eso de momento creo que es soñar. Es bastante... es soñar, ¿vale? No pasa nada, es soñar. Ya tanto tenéis a Frío en Japón, que tampoco está mal, ¿eh? En fin, hermano, voy a sacarlo por aquí. Espero que os guste este vídeo. Me encantaría que dejarais un like, comentario, todo lo que queráis. Os leo, ¿vale? Os leo, porque de verdad me han entrado ahora un hype por ir a Japón. Imaginaos Frigo y yo en Japón. Puede ser la gracia, o sea, puede ser espectacular. Puede ser increíble, o sea, increíble. No digo nada y lo digo todo. Pueden salir vídeos súper épicos, de verdad. Me cago en toda la cona, en toda la cona. No he pedido likes en este vídeo, ¿eh? No he pedido likes, pero quiero un like si queréis que vaya a Japón. Voy a pedir cifra, ¿vale? No voy a pedir cifra. Ya pediré si veo muchos likes en el vídeo de hoy. No, yo lo dejo ahí, ¿eh? Lo dejo ahí, hermanos. Lo dejo ahí. Me encantaría que te suscribieras, que activaras la campanita para no perderte ningún maldito vídeo de mi futuro viaje a Japón. Estoy flipando, la verdad. Estoy flipando mucho. O sea, es que no, es que es muy difícil. Es imposible, tío. Bueno, un like, un comentario, activa la campanita, suscríbete si no te quieres perder ningún vídeo de Folagoro. Folagoro, nunca mejor dicho, porque tengo aquí el gorrito. Frigo, hermano, sé que necesitas mi ayuda. Sé que necesitas mi ayuda, ¿eh? Sé que la necesitas. Es este vídeo, comenta, al menos. Comenta. O a lo mejor es que en Japón no ven vídeos de Folagoro, ¿verdad? En fin, chicos, venga, un saludo y hasta la próxima.